Don Quijote se encuentra a unos mercaderes y les pide que admiren a su amada, pero solo consigue que se burlen y tropieza con la incomprensión humana. No me gusta estar sin hacer nada y pasar los días en reposo. Quiero que mis hazañas sean recordadas y conquistar a Dulcinea del Toboso. Deténganse, deténganse, señores mercaderes. No sé si sabrán ustedes que para pasar por este camino hay que contestar una pregunta. Y si quieren pasar, tendrán que responder que no. No. Pero no se preocupen. Es una pregunta muy fácil. Atención, atención. Don Quijote les pregunta. ¿Hay en todo el mundo entero una dama más hermosa que mi amada Dulcinea del Toboso? ¿Pero no se llamaba Dulcinea del Toboso? Por favor, no se haga gracioso. ¿No se da cuenta de que hermosa rima con Tobosa y no con Toboso? Por favor, hágase a un lado. Ya me tiene cansado. ¿No ve que estamos muy apurados? Pasará, pasará, pero antes me contestará. Bueno, pregunte de una vez. ¿No ve que ya son las 3? Señores mercaderes, presten mucha atención y no se preocupen porque es una pregunta muy, muy fácil. ¿No es cierto que no hay dama más hermosa que mi amada Dulcinea del Toboso? Tienen que decir que es cierto, que no hay dama más tobosa que mi amada Dulcinea, Dulcinea del Hermosa. ¿Vos sabés quién es esta Dulcinea? No, la verdad que no, y no tengo ni la menor idea. No conocemos a esa Dulcinea. ¿Cómo sabemos si es linda o si es fea? Como nunca la hemos visto, no sabemos si es hermosa o si tiene una cara espantosa. Ya que no conocemos a esa Dulcinea, muéstrenos una foto. Aunque más no sea. Pero, ¿qué estoy haciendo? Se ve que les falla la memoria, o que no saben nada de historia. ¿Dónde se creen que están? En esta época, todavía no habían inventado las fotografías. Muéstrenos, aunque sea, un retrato. Así nos divertimos un rato. No conocemos a Dulcinea. ¿Cómo sabemos si es linda o si es fea? Ya me tienen cansado. Vayan a burlarse a otro lado, fuera de aquí, lejos de mí. El camino nos espera. Adelante, adelante, mi valiente Rocinante.